De estos presupuestos, si se sabe algo claro, solo son dos cosas. La primera es que ustedes solo aciertan cuando rectifican, señor Sánchez, pero rectifiquen bien, no rectifiquen a medias. Lo que sí ha dejado perplejo al conjunto del país es su decisión de pagar un precio político inédito a Bildu para conseguir su apoyo en estos presupuestos. Un apoyo que ya sabemos que ni siquiera es necesario por la aritmética parlamentaria. Usted ahora tratará de rebuscar y de acabar diciendo que pactos así ya se han realizado antes, que esto de entregar las llaves de la Nación a Bildu no es nuevo. Pero no, señor Sánchez, lo que ha hecho usted no tiene precedentes en la historia de la democracia española. A mí me parece que son no solamente beneficiosos, sino que son indispensables para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Es verdad que llevamos 2 años de bloqueo, como consecuencia de las elecciones que se han tenido que repetir a lo largo del año pasado, hasta en 2 ocasiones a nivel general, pero también otras 3 elecciones a nivel autonómico y a nivel local, además de las europeas. En definitiva, creo que salimos de una etapa de bloqueo parlamentario, de procesos electorales diversos, y entramos efectivamente en una fase necesaria para nuestro país, que es la de la estabilidad. No lo pienso yo solamente, lo piensan 198 diputados y diputadas de las Cortes Generales que precisamente con una mayoría amplia parlamentaria apostaron precisamente por que pudiéramos tramitar esos presupuestos. Es cierto, pues, que hubo partidos políticos que se quedaron en la minoría, ustedes y la ultraderecha. Pero váyanse haciendo la idea, señor Maroto, ustedes perdieron las elecciones.